Como si ¿Pero qué fuera. hizo? ¿Qué hizo Yo Stop? La concha de tu madre, weón. ¿Algún un video de 2 minutos que me resuma la weá, por favor, weón? Viejas están agarrando a madrazos. Y bueno, lo compartieron ahí varias personas, se hizo Por este video viral, está se hizo un detenida Yo Stop. desmadre, le ¿Qué escriben weá? hasta los de su escuela y bueno, o sea, cagadero. Patética Generación es el nombre del video que condenaría a Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop. La pieza fue subida a su canal de YouTube, pero fue retirada, aunque hay quienes lo duplicaron en sus propias cuentas. El video subido muestra un audio con imágenes de censura, en el que la influencer explica que hay un pleito entre viejas. Incluso, la youtuber critica que una de las protagonistas es una vieja con su panzota y su ombliguera, así como que ¿Cómo los vieja? hombres ¿Vieja así como mayor de edad? ¿O cómo va? involucrados suenan con un alto grado ¿Qué significa vieja en México? de retraso mental al relatar lo que ocurre en las imágenes porque YouTube la censura. ¡Lee el chat! ¡Estoy leyendo el chat! ¡Quiero ver el contexto también! En marzo de este Hola, chat. 2021, Ainara, la joven que aparece en el video al que hizo referencia Hoffman, denunció a la youtuber y a otras 5 personas: Nicolás B., Carlos R., Julián G., Axel A. y Patricio A., por pornografía infantil y violación equiparada. Los hechos se realizaron el 25 de Es mayo que del culiao, me 2018 pegó un cuando salto Ainara, culiao quien tenía 16 años en de el edad, manga, weón. acudió al Sí. domicilio de Axel A para participar en una fiesta donde consumió bebidas alcohólicas. En dicho domicilio, los jóvenes violaron al adolescente al introducirle una botella de champaña en su vagina sin su consentimiento. En su video Patética Generación, Jocelyn Hoffman dijo que no iba a subir las imágenes de la presunta violación a su canal y en el mismo no se ven las imágenes, pero aseguró que las tenía en su celular, que lo vio e incluso reveló el nombre de la joven a ¿Por quien le qué? metieron la ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad, culiao? botella de champaña. Resulta que en Instagram me contactó una de las chavas que estuvieron involucradas y me contó, pues, su versión de la historia. Tenía bastantes pruebas que compartir, me pasó varias. Entonces, yo saqué mis propias conclusiones de todo este tema. Obviamente, los quiero poner un poco en contexto de por qué fue esta pelea. Sí les voy a mostrar un poco de las pruebas que me mandó. Pero en pocas palabras, resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban puteando, pues es una increíble. Tras la polémica, Yo Stop. ¿Qué clase de enferma esta persona? Así como abusan a alguien y encima hace un video culiado diciendo su nombre entero. ¿What? Dijo para El Y con Universal musiquita sin cobra y de fondo. ¿Qué es esta mierda? que, como ¿Aló? dicen, el que nada debe, Es nada un teme. demonio. Oye, qué Y weá. que jamás haría algo Una con la intención enferma. de querer dañar a una niña que es víctima de violación. Sin embargo, este 29 de junio, Jocelyn Hoffman fue detenida por la Policía de Investigación en la Alcaldía Benito Juárez, ¡Uy, qué lacra! ¡Qué lacra más grande, ingresada al culiao! reclusorio de Santa Marta, ¿Qué dijo? ¿Qué pasa en Discord? ¿Qué pasó en Discord, chat? Catitla, por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada en contra de una menor. Pero ella, violación equiparada. ¿Cómo eso? ¿What? Ya, yo Y palpico. likes que tiene. Yo Y palpico, chat.